Bueno, buenas tardes a los amigos de Cuba Información y a todos los compañeros y compañeras que alrededor de Europa y en otras partes del mundo son escuchas y televidentes de los espacios de Cuba Información. Queremos enviarle un saludo y un agradecimiento por todas las acciones de solidaridad con Cuba que realizan en apoyo a los esfuerzos de nuestro pueblo. Recientemente se hizo el lanzamiento de la campaña On Block Cuba, el día 28 en la ciudad de Berlín, en Alemania. Se realizó un evento en el que se lanzó la campaña oficialmente para el año 2023. Todos los años, durante 30 años, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado, como ustedes conocen, la resolución que presenta Cuba con vistas a condenar el bloqueo y a demandarle al gobierno de Estados Unidos que se levante el bloqueo económico, comercial y financiero a nuestro país. Como conocen también, la inmensa mayoría del mundo apoya oficialmente la declaración del gobierno revolucionario de Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y en el último año, con la sola excepción de los Estados Unidos e Israel, prácticamente toda la comunidad internacional vota a favor de que se levante el bloqueo. Y sin embargo, el bloqueo se mantiene. Por lo tanto, entendemos que es importante la movilización alrededor del tema del bloqueo. Es importante crear conciencia más allá de los grupos de solidaridad con Cuba, de las personas que se solidarizan con nuestro país y llegar a otros públicos, que conozcan la realidad del bloqueo, que conozcan el impacto que esa criminal política tiene sobre el pueblo de Cuba, las limitaciones, las escaseces, los daños que provoca a nuestro sistema de salud, a nuestro sistema educacional y todo lo que impacta sobre la disminución inmensa de las posibilidades de desarrollo de nuestro país. Y también lo que implica el bloqueo en cuanto a violación de la soberanía de los países europeos, en tanto medidas que se toman por parte del gobierno de los Estados Unidos afectan entidades económicas, bancarias y a la población de los países europeos. Por lo tanto, también es una violación de la soberanía de los países europeos y un daño a la dignidad de los habitantes del continente europeo. Por lo tanto, creemos que esta campaña es necesaria, ha ido ganando fuerza y amplitud en los últimos años. Recordemos que nace por una iniciativa de los amigos de Junge Welt en Alemania. Ya este año pasado, en su segunda edición, abarcó a 121 organizaciones de solidaridad con Cuba en 27 países de Europa y creemos que, aún con la necesidad de articular mejor y de convertirse en algo que vaya ganando en estructuración, los resultados son notables. En esta oportunidad se llevó un plan de acción que incluye un gran número de actividades. Yo me voy a concentrar en las principales. Este año estaremos desarrollando en la ciudad de Bélgica, en la ciudad de Bruselas, en Bélgica, un evento contra el bloqueo económico, comercial y financiero, en una especie de tribunal, y ahí, bueno, se mencionó este tema. Y también será parte de la campaña On Block Cuba. Los compañeros del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba en España han planteado también la posibilidad de iniciar una campaña de recogidas de firmas para apoyar el que a Cuba se le saque de la lista de países patrocinadores del terrorismo, una iniciativa ciudadana que iría al Parlamento Europeo. Y también la idea de lanzar una campaña por una iniciativa estratégica al Parlamento Europeo también, que es un poco más ambiciosa. También ir a las localidades, a las diputaciones, a las gobernaciones o incluso a las ciudades y en los consejos también de ciudades o de estados o de diputaciones, buscar resoluciones locales demandando el fin del bloqueo o demandando de los gobiernos nacionales la actuación en defensa de la soberanía de sus países. Por supuesto, habrán participación en los días 17 en los eventos que se realizan contra el bloqueo, la participación en las caravanas y en las marchas por
el fin del bloqueo que se realizan los últimos fines de semana de cada mes. Habrán actividades también de índole virtual. Después de haber realizado ese lanzamiento oficial, también tuvimos conocimiento de un esfuerzo por parte de congresistas norteamericanos de prohibir por ley al Ejecutivo de los Estados Unidos sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. Por lo tanto, se hace mucho más importante concentrar los esfuerzos en que ese proyecto de ley sea denunciado y que Cuba sea sacada lo antes posible de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Los congresistas de origen cubano en Estados Unidos, de la extrema derecha, pretenden quitar a la parte ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos el poder de decidir quién está y quién no está en esa lista. Y quieren hacer que el Congreso sea quien decida la salida o no de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. No es difícil comprender, así como la ley Helms-Burton y todo lo que tiene que ver con el bloqueo, que es potestad del Congreso de los Estados Unidos, que no es lo mismo tener que ganar la correlación de fuerzas necesarias entre todos los congresistas y todos los senadores para lograr revertir esa medida, que el hecho de que se pueda hacer desde la oficina Oval a partir de un examen que realice el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Un esfuerzo por codificar la presencia de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo y, por lo tanto, hacer aún más difícil que Cuba salga de esa lista. Y lejos de eso, todos sabemos, los que sintonizan estos canales, que Cuba, más que ser un país patrocinador del terrorismo, es un país víctima del terrorismo por muchos años, generado desde el territorio de los Estados Unidos. Entre las actividades que realizamos en Alemania, por supuesto, además del lanzamiento de la campaña Unblock Cuba, estuvimos reunidos con amigos de diferentes organizaciones de solidaridad. Estuvimos reunidos con los amigos de CubaSí, participamos en su asamblea anual, donde estuvo presente también el secretario general del Partido de la Izquierda Alemana, y con una resolución final política de apoyo a Cuba firme. También estuvimos reunidos con los compañeros de las organizaciones de paz en Alemania, en las que trazamos, vimos las posibilidades de trabajo conjunto. Son organizaciones que no pertenecen al Consejo Mundial de la Paz, pero con las que yo creo que desde el Consejo Mundial por la Paz podemos colaborar. La paz es un imperativo, es una cuestión esencial a lograr, y la lucha por la paz es de la máxima prioridad para cualquier organización y ciudadano del mundo, siempre, pero más que nada en este momento. Estuvimos reunidos también, por supuesto, con el Partido Comunista, la dirección del Partido Comunista de Alemania. Estuvimos escuchando sus opiniones con respecto a la situación en el continente, y también, los esfuerzos de la Organización de Solidaridad con Cuba, RFA Cuba. Participamos también en esas actividades en la condecoración de la compañera Angélica Becker de CubaSí, y también de la directiva de la Red de Solidaridad con Cuba en Alemania, a quien le impusimos la Medalla de la Amistad. De la misma manera, con Petra Patica, de RFA Cuba, que llevan muchos años ambas trabajando en solidaridad con Cuba, y ambas fueron condecoradas con la Medalla de la Amistad por decreto presidencial firmado por el presidente de la República, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Por supuesto, también nos reunimos con amigos del Partido de la Izquierda. Nos reunimos y fuimos recibidos por la bancada del Partido de la Izquierda en Alemania. Ahí hablamos sobre la situación en Cuba, actualizamos sobre el impacto del bloqueo, reiteramos también no solo el impacto del bloqueo contra nuestro pueblo, sino también contra el pueblo alemán, la soberanía alemana y de Europa en general, y la dignidad de los alemanes y de los europeos de forma general. Yo creo que fue una estancia activa, útil, los compañeros muy preocupados, muy al tanto de la situación de Cuba, mucha solidaridad, muchos proyectos de apoyo a Cuba, y entendemos que la solidaridad con Cuba
firme en Alemania y mantienen el compromiso de seguir acompañando a nuestro pueblo desde Alemania en todas nuestras luchas y, por supuesto, en todo lo concerniente a los vínculos con otras organizaciones europeas de solidaridad con Cuba. Nos reunimos también, y había faltado mencionar, con la directiva del periódico Junge Welt, donde hablamos de la campaña On Block Cuba y de la necesaria coordinación con otras organizaciones de solidaridad con Cuba, que es imprescindible, continúen su apoyo a esta campaña para que haya una mejor concertación y coordinación, y también, ¿por qué no?, para restarle un poco de peso a Junge Welt, que tiene unas funciones como periódico y sin embargo ha asumido la coordinación de la campaña, para que desde otros países también podamos trabajar de conjunto como un ejecutivo de la coordinación de la campaña en todo el continente europeo. Así que fueron las actividades principales desarrolladas en Alemania. También trabajamos el tema, por supuesto, del venidero evento en Bruselas y algunos detalles organizativos con respecto al mismo. Yo creo que fue una acogida fraternal, solidaria, afectuosa, de compromiso con Cuba, de compromiso con nuestro pueblo, y agradecemos también a Cuba Información por haberse mantenido al tanto de nuestra visita, de las actividades realizadas, y esperemos que, bueno, que esta información también a los amigos de Cuba Información y a los amigos de la solidaridad con Cuba en Europa les sirva de utilidad informativa y también para el trabajo que realizan cada una de las organizaciones. Muchas gracias a Cuba Información y muchas gracias a nuestros amigos en todo el continente europeo.